las noticias más importantes de la lucha libre nacional e internacional. Comenzamos rápidamente con Blue Panther, esta leyenda de los encordados que prácticamente es un ícono dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Pues resulta que recientemente fue entrevistado en el podcast de Revoltijo con Octagón y se hablaron varias cuestiones de la lucha libre mexicana. Pero Octagón le preguntó del por qué creía que los rudos en la actualidad pues no eran como antes. ¿Por qué ahora se preocupaban más por tener aplausos y porque los reconocieran? Y que tenían una clara diferencia a los rudos de hace décadas. Pues resulta que Blue Panther mencionó a grandes rasgos que un luchador debe de estar preparado para ser rudo y técnico. Y reconoció a dos luchadores que ya no se encuentran en el Consejo Mundial. Uno de ellos fue el Negro Casas y también Shocker, mencionando que la gente los quiere como rudos o como técnicos, y que son dos luchadores que traspasan esos niveles. Incluso mencionó que el Negro Casas es un luchador que nació para luchar, y literalmente reconoce a estos dos elementos como grandes luchadores. Y es que Blue Panther compartió muchos momentos con ellos dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, aunque en el último tiempo ambos luchadores salieran de la serie y estable. Interesante que Blue Panther los haya nombrado cuando ya no forman parte del Consejo. Pero lo que es un hecho es que el maestro Panther sabe reconocer a los luchadores de calidad y reconoce a estos dos luchadores. Por otra parte, y siguiendo hablando del Consejo, como ustedes saben, hace algunos días se anunció la alianza con MLW. Y nosotros también en un video anterior mencionamos que gracias a esta alianza, los luchadores de AAA que trabajaban para esta empresa norteamericana perdieron su trabajo. Es decir, les notificaron que debido a la nueva alianza con el Consejo Mundial, serían liberados de sus contratos. Así que sin querer el Consejo Mundial pues los perjudicó a estos luchadores. Sin embargo, acaba de salir nueva información. Y es que resulta que esta empresa MLW, esta empresa norteamericana, es comandada ni más ni menos por Kurt Bauer. Y resulta que de acuerdo a información del portal Post Wrestling, esta persona, el dueño de MLW, terminó la relación con AAA porque necesitaba tener una alianza mucho más fuerte, de mucho más impacto. Es decir, prefirió más al Consejo Mundial o lo posiciona mejor que a la propia AAA. Es decir, considera que la alianza con el Consejo le va a dejar mejores cosas que la que tenía con AAA. Literalmente hizo un lado a AAA y prefirió encima, considera que es mejor el Consejo Mundial. ¿Tú qué opinas de esta noticia? Déjame tus comentarios en la caja de comentarios. Recuerda que estaré respondiendo todos porque tu opinión es la más importante. Por otra parte, hablaremos ni más ni menos que de Santos Escobar, antes el hijo del fantasma, quien recientemente tuvo una lucha contra Rey Misterio por el campeonato de Estados Unidos, donde perdió la contienda. El hecho es de que ya se está trabajando en esta historia y varios portales de Estados Unidos mencionan que tarde o temprano Santos Escobar traicionará a Rey Misterio. Es decir, Santos Escobar volverá a ser rudo y por ende tendrá una nueva rivalidad con la cara latina de los últimos 20 años de la WWE, el enmascarado Rey Misterio. Sin duda, siempre estos duelos entre latinos son muy interesantes para el público estadounidense. Y será más interesante ver a un Santos Escobar como rudo porque hace muy bien ese papel. Por otra parte, y en otro orden de ideas, claramente está, hablaremos de este luchador exótico Mamba. Este luchador que hace tiempo salió de la caravana tres veces estelar y que se mantiene como luchador independiente. Pues resulta que Mamba publicó en sus redes sociales algo un tanto extraño. Y es que mencionó que tiene mucho tiempo viviendo en su casa, pero que le están pasando sucesos paranormales. Que hace tiempo pasaron cuando falleció Pasión Cristal. Hay que recordar que tenían una gran amistad, pero que tenía mucho tiempo que no pasaba esto. Que la puerta de su casa se movía y se escuchaban ruidos extraños.
y que no sabe qué pasó o qué lo ocasionó, pero que él nunca siente miedo y ahora lo sintió. Sí, son de estas cosas extrañas que le pasan a la gente y cosas que normalmente la gente cuenta de fantasmas, pero ahora le pasó a Mamba. Sin duda, una situación extraña que quería compartir en redes sociales y que aquí se las traigo. Por otra parte, hablaremos de Dragon Lee, que recientemente participó en el evento No Mercy de NXT. Y es que aquí pasó a ser referee de la lucha de Tracy Williams contra Dominic Mysterio por el campeonato norteamericano. Dominic Mysterio golpeó en varias ocasiones equivocándose a Dragon Lee. Y al final de cuentas, este perdería su campeonato ante Tracy Williams y Dragon Lee pues haría la cuenta de 3. Para muchos fue extraño ver a Dragon Lee como referee porque sin duda pues en México jamás se lo hubiera visto así. Pero el hecho es de que todo esto se está utilizando aparentemente para subir a Dragon Lee al elenco principal de la WWE, donde ya debutó y va a tener luchas posteriores, pero parece que quieren que siga la rivalidad con Dominic Mysterio. Así que veremos cuáles son los planes que tiene la WWE sobre este luchador, pero es un hecho de que estará en el elenco principal. Y podríamos decir que es de los latinos que más rápido han subido a este roster. Así que parece ser que la WWE tiene grandes esperanzas en este luchador. Pero tendremos que esperar para ver qué rivalidad tiene en el futuro. Por último, pero no menos importante, hablaremos del Hijo del Vikingo, el cual va a participar el 1 de octubre en la función de Héroes Inmortales, haciendo pareja con Místesis Jr., enfrentando a la Bestia de Ring Hidralístico. Se decía que no llegaría a esta función debido a que hace un par de semanas se lesionó. Pero resulta que el portal LuchaBlogs ha reportado literalmente que este luchador se encuentra ya listo, ya que luchó en los Estados Unidos recientemente. Así que si muchos pensaban que lo cambiarían o que habría cambio de planes, pues parece que no. Parece que el Hijo del Vikingo se recupera y parece que el Hijo del Vikingo pues sí seguirá siendo mega campeón. Porque por ahí muchos decían que deberían ya de cambiarlo, porque se estaba lesionando, que se estaba, pues digamos, autosaturando de tantas funciones, estaba poniendo en peligro el mega campeonato, pero la realidad es que está bien. Así que tendremos que esperar la función de Héroes Inmortales para ver al Hijo del Vikingo. Pero bueno amigos, ¿ustedes qué opinan de todas estas noticias que te traigo el día de hoy? Que pocos portales te traen. Si te gustaron, deja tu like para que llegue a más aficionados este contenido informativo que tanto te gusta. Suscríbete a BTM y sin más, yo me despido de ustedes. Hasta luego.